me parece un horror. Usted me decía que es jubilada y le va a costar. Sí. ¿Le va a costar pagarla? Y si la tengo que pagar, la pagaré como sea, pero bueno, sin gas no podemos estar. No podemos volver a los tiempos de antes a cocinar con carbón. Y la verdad que me parece mal, los aumentos tendrían que ser más paulatinamente y no tan así vorágines y tan de golpe. Sí, dentro de todo así lo veo bien, no así como venía antes de 500%, más o menos está en lo que uno puede pagar. Es cara igual porque fue muy de golpe, ¿viste? O sea, no es una factura realmente que capaz que no es, por ahí es más o menos, pero así dentro de todo es pagable. El tema que se acumuló con la del agua y se acumuló con la de la luz. Igualmente no deja de ser un golpe al bolsillo de la gente porque los sueldos no aumentaron al porcentaje que sí, los impuestos y la canasta básica y todo en realidad. Entonces, por más que sea un 200%, también va a ser difícil de afrontar. No, me parece un desastre. Creo que fue todo planificado, se subió muchísimo el porcentaje, luego se bajó al 200, igual es una barbaridad. Yo pienso que ese servicio como los otros tienen que estar subsidiados. Estamos ante la imagen de un subsidio cruzado. Los que tienen garrafa, que son los más sacrificados y los más sufridos dentro de todo este sistema gasífero, subsidian al que tiene una pileta climatizada. Mayo, junio, julio y agosto. Ahí hubo 4 meses que quedaron en suspenso, que se envían todas ahora los primeros días de octubre y se paga. ¿Cómo se paga? Se suman esos 2 bimestres, acá está el total, se divide por 2 pagos, primer pago y segunda cuota. En la mayoría de los casos le sigue pareciendo excesivo este 200%, porque con el aumento de todas las tarifas les cuesta llegar a fin de mes. Bueno, muy bien, ya estamos con el gabinete económico acá para empezar a debatir lo que está pasando en la actualidad. ¿Cómo andan, muchachos? Bienvenidos, ¿Todo tranquilo? Bueno, la verdad es el tema del debate también, con qué se va a encontrar la gente en este nuevo mes, ya con una nueva facturación de gas. ¿Van a haber sorpresas? Yo creo que ya no, Nico. Digamos, el cuadro tarifario quedó. Creo que estamos en un escenario mejor del cual estábamos. ¿Por qué? Porque vos antes tenías incertidumbre absoluta por parte del consumidor, en el cual no sabía qué es lo que le iba a llevar. Ahora por lo menos vas a ver que ese impacto va a ser del 200%. Uh-huh. Y me parece que en ese sentido estamos mucho mejor de hace unos meses atrás. Y la realidad también indica que ese cuadro tarifario había que revisarlo. Fui muy crítico de ese 500%, 1.500%, digamos, que no tenía escala a esto, que me parece que es mucho más razonable del escenario anterior. Te lo pregunto a vos también, ¿van a haber sorpresas o no? No, yo estoy de acuerdo con Damián. No, acá no va a haber sorpresas, es un tema ya hablado, la sociedad ya está empapada en lo que va a venir. Me parece que a diferencia del último aumento, acá dan previsibilidad, incluso con los aumentos que anuncian a partir del año que viene, cada 6 meses, me parece que dan previsibilidad. Estoy de acuerdo con lo que decía un poco la gente, ¿no? Por supuesto que al haber perdido un 8, un 10% del poder adquisitivo en lo que va del año, por supuesto que cualquier aumento, así sea del 1%, por más insignificante que parezca, la gente la golpea. Pero bueno, hay que atacar, me parece que al 40% de la gente que no tiene acceso a la red de gas y que me parece que es la que más sufre, ¿no? ¿Ha sido el problema más importante el tema del tarifazo este año en materia económica? Ha sido uno de los más importantes, no creo que el único. Los podemos enumerar a continuación, pero para responder a tu pregunta de la sorpresa, no creo que sea tan así, porque una de las cosas que ha hecho el gobierno es que ha dolarizado las tarifas. Entonces, no es así que aquí hay previsibilidad. Si vuelve a haber devaluaciones, si vuelve a haber aumentos del valor del dólar por cuestiones externas, vuelven a subir las tarifas. Ya vamos a hablar del tema del dron, nos vamos a meter. Quiero saber, digo, hoy en septiembre, ¿cuál va a ser el análisis que van a hacer ustedes de acá un par de meses? Si el dólar va a seguir subiendo o no, si lo van a mantener, si va a ser un dólar que se va a ir a 18, como muchos están diciendo. Quiero saber a ver qué va a pasar, digo. Pero el tema de la tarifa, vos sos un tipo que todo el tiempo está laborando con los jubilados. Sí. Claro, no soy economista. Está bien, perfecto. Abogado, está bien. Digo, es una cuestión. Y aplico al derecho social. Ahí está, pero en esa cuestión, digo, hoy un jubilado no cobra plata, no. Hoy no cobra nada. En esa escala, ¿realmente esto sentís que va a repercutir a nivel inflacionario el tema de las tarifas o no? Y sí, la verdad, los jubilados están padeciendo una situación de
a constante agravio, pese a que hay una reparación histórica, pese a que se dijo un montón de cosas, en realidad el 200% y que dicen que la tarifa social está ayudándolos, muchos con la reparación histórica, te cuento, que van a dejar de percibir, van a cobrar más y van a dejar de tener la tarifa social. Esto es una realidad, porque si bien la tarifa social está para los jubilados de dos haberes mínimos, algunos que cobren el más del 25% van a dejar de tener la tarifa social. O sea, que lo que le vengan de aumento para los jubilados lo van a tener que pagar en la luz, el gas y el agua. ¿No está contemplado eso? Sí, un 25% de aumento. Dos haberes mínimos y que la reparación histórica se aumente hasta un 25%. Ojo, que no todos los jubilados van a tener un aumento de 25%, pero aquellos que lo tengan van a empezar a descontársele la tarifa social. Ya me meto otra vez con el tema del dólar, de verdad, porque es un tema interesantísimo, sobre todo esto de decir si las facturas están dolarizadas o no. Pero me interesa mucho saber, porque en los próximos días seguramente no está definido, y lo voy a echar en la mesa política también, quiero compartirlo, porque es un tema que atañe a la economía. La CGT, las centrales de los trabajadores, va a estar haciendo una expresión de paro nacional por reclamo, también quizá una falta de negociación de reapertura de paritarias, sueldos que no alcanzan al gobierno nacional. ¿Cuál es la expectativa, digo, de acá a fin de año? ¿El gobierno va a abrir o no va a abrir paritarias nuevamente? Me parece que no va a abrir, Nico. ¿Paritarias? No. No. ¿Sabes por qué? Porque, digo, cuál es la interpretación oficial, y después te voy a dar mi opinión, pero la interpretación oficial es que la inflación comienza a desacelerarse. Claramente, en los últimos tres meses se comenzó a desacelerarse. Uh-huh. Aunque la pérdida del poder adquisitivo, el camino hacia atrás, es irreversible. O sea, hay, digamos, trabajadores que perdieron hasta el 8, 10 y hasta 15% de poder adquisitivo. Entonces, uh-huh, esa pérdida parece que es un camino hacia atrás que no está reconociendo el gobierno nacional, y sí reconoce para adelante decir, bueno, muchachos, ahora se está comenzando a desacelerar. A mi criterio, la realidad es que esa recomposición salarial es válida, y sobre todo los que tuvieron pauta semestral. Vos sabés, por ejemplo, comercio, ¿sí?, tuvo una pauta del 20% y todavía no logró escalonarse. Pero las expresiones que hubo, más que nada, fueron de los gremios docentes, por ejemplo, se han expresado pidiendo una reapertura de paritaria. No va a existir, digo, o sea, el gobierno está especulando con decir la baja de la inflación va a hacer que tu sueldo, con lo que negociaste a principio de año, te empiece a alcanzar a partir de ahora, que viviste en los meses anteriores. ¿Esa sería la explicación? Y la compensación, que es un remunerativo. O sea, que a fin de año vos recibas una compensación remunerativa porque no esté por parte de la pauta de acuerdo salarial. Esa va a ser, digamos, la ficha con la cual va el gobierno nacional. En esta negociación, digo, ¿estaba previsto la no reapertura de paritarias? Porque muchos gremios dicen que en la letra chiquita, posiblemente, si la inflación le ganaba lo que habían negociado, se debían reabrir. Digo, ¿qué pasa ahí? Sí, a ver, lo que me parece a mí es que el gobierno no va a reabrir las paritarias, o va a hacer todo lo posible por no hacerlo. Me parece que el discurso va a estar en línea con decir, bueno, hemos desacelerado la inflación, de aquí a fin de año la inflación será en tal caso un 1,5% por mes, las paritarias, más allá de las semestrales, que falta todavía el segundo escalón, muchas tuvieron un promedio de un 35%, entonces, bueno, en realidad, si la inflación termina siendo un 37, 38, 39, estamos ahí lindando con lo que fueron muchas de las paritarias. Me parece que el discurso del gobierno, el discurso oficial, va a ser ese. Me parece que las paritarias, por definición, tienen que ver en tal caso el poder adquisitivo perdido, o sea que ahí estoy de acuerdo en tal caso con los gremios que dicen, bueno, no, la inflación para adelante es 17, macanudo, pero la inflación hasta aquí fue un 40% anual, interanual. Entonces me parece que lo que hay que recomponer es eso. Me parece que el gobierno, por supuesto, no va a estar muy interesado en abrir las paritarias, porque es parte también de la lucha contra la inflación, y aparte es la lucha para demostrar a quien quiere invertir en tal caso que cuando lleguen los momentos clave van a brindar previsibilidad. Entonces, si los salarios se pactaron en tal porcentaje de aumento, van a querer respetar ese porcentaje. ¿Había otro camino? Yo creo que sí, o sea, digamos. ¿Cuál? Porque está bueno, digo, saber, digo, aquellos que no compartan estas políticas económicas con el gobierno, ¿cuál hubiese sido la otra solución? Mira, yo aquí tengo unos datos, porque esta semana el INDEC dio los datos de actividad, que es importante recalcar. Si vos mirás el año pasado, la actividad en el segundo trimestre de 2015 creció al 3,8%, el tercer trimestre a 3,5%, el cuarto trimestre a 2,3%. Termina el año con un crecimiento de la economía de 2,5%. Así termina el año, así hereda este gobierno
la economía. Hay un discurso que indica que en los últimos 4 años Argentina no creció. Bueno, pero por eso... ¿No es así? No, te estoy dando las cifras del INDEC que acaban de publicar. A ver, a ver si me lo puede decir, porque depende de quién mires, es realmente si creció o si no creció Argentina. No, en realidad que Argentina no creció, Nico, ¿no creció? El trimestre fue complicado. No, fue el más complicado. Estas son las cifras del INDEC. Sí, son oficiales. Son las cifras oficiales. ¿Hay que creerles esas cifras o no? Sí, hay que creerles, Nico, y algo más. Digamos, espera que una caída del Producto Bruto Interno del 1,5% y la realidad que se espera también una recuperación del 3,3% para el 2017. Eso es lo que está en el presupuesto. Pero déjame terminar, porque esas son las cifras en que se hereda el gobierno. El primer trimestre la actividad crece solo el 0,4. O sea, pasás del 2,3 del trimestre anterior a 0,4 y este trimestre cae 3,4. O sea, la economía se está hundiendo. Si uno ve todos los componentes de la demanda agregada, que es consumo cae, el consumo público, el gasto público cae 2 puntos, las exportaciones caen 1,9 y lo más grave, desde el punto de vista del paradigma de la política económica de este gobierno, las inversiones caen 4,9%. Ahí es importante señalar que cuando hablamos del bolsillo, que el consumo se lleva casi el 70% de esa demanda agregada. Sí. Es muy alto, 66% está... importante. Del producto de todos los bienes y servicios que circulan en nuestra economía, Nico, el consumo representa el 66%. Después tenés inversión, que cae, exportaciones y, digamos, inversión pública y privada. Pero el consumo es fundamental. A mí me causa un poco de asombro cuando estoy con economistas porque hablan de números y yo lo meto en el plano social. Yo no hablo de números que cae o que no. Yo veo la realidad de un jubilado que hoy recibe un aumento del 14,16% a partir de septiembre y que la jubilación mínima es de 5.660 pesos. Con una canasta básica para los jubilados... De 13.000. ¿Cómo vive un jubilado con 5.000 pesos? Por eso, si la canasta es de 13.000. Estoy pensando, pero por ahí tiene que comprar medicamentos... Y el 80% se va en mantención de la casa y medicamentos. ¿Cómo hace? No puede vivir. Y ahora, vuelvo con la reparación histórica. Muchísimos de los jubilados están recibiendo cifras insignificantes. ¿Sabes lo que compran con 100 pesos? Una lavandina, un litro de aceite si lo compran y un rollo de papel higiénico. Eso le alcanza para comprar con estos aumentos de 100 pesos que le están dando. Entonces, hablamos de que si cayó el consumo, si... Hay que verlo en la realidad social. Cuando los economistas me hablan y plantean que 2 más 2 tiene que dar 4, en el derecho social no es así. Pero yo venía a la pregunta que vos hiciste, que era si se podía hacer de otra manera. Entonces, lo que estoy demostrando es que la economía el año pasado no estaba en ninguna crisis, no estaba cayendo. Y hoy en día lo que tenemos es eso. Porque si vos ves la canasta básica alimentaria, es de 6.000 pesos y de 1.600 pesos. 12.500. 12.500 es para la familia. La familia. Pero bueno, entonces, los jubilados que son unifamiliares entran directamente a la pobreza. Déjeme meterme... Dos de cada 10 hogares... 2 de cada 10 jubilados viven solos y de los cuales 3 o 4 jubilados viven en hogares con el cónyuge, que también son grandes y que perciben una insignificante cifra de jubilación. Si vos estás en una familia tipo hoy en día y ganás el salario mínimo, entras directamente a la pobreza. Eso sí. Es lo que está. Entonces, cuando vos preguntás, ¿se podría haber hecho de otra manera? Se podría y se debería haber hecho de otra Tengo unas placas sobre el tema de la canasta familiar, me parece que es importante. Bueno, las rodo, a ver si las vamos a poner al aire en este momento para poder compartir. A ver, canasta básica, lo que necesita una familia tipo para no caer en la pobreza. Según el INDEC, 12.489,37 pesos. Según, ¿cuál es la cifra? Esa es la ciudad de Buenos Aires. Bueno, exactamente. 12.989. Eso es lo que necesita. Digo, si hay un jubilado que cobra 5 lucas, digo, ya está por abajo de la mitad de lo que es la canasta básica. 6,5 millones de jubilados están cobrando menos de la canasta básica. Pero, o sea, que de pobreza e indigencia. A nivel política macro, digo, ¿cómo se hace para llegar a ese número para que la gente realmente, ¿qué se va a buscar? ¿Que el valor de la canasta básica se reduzca o que los sueldos aumenten para alcanzar ese mínimo? No, lo que hay que mejorar es el salario real de los trabajadores con productividad en la economía. O sea, eso está claro y me parece que todos los sectores coinciden en lo mismo. Me gustaría agregarte un dato de lo que dijo Damián. Sí. Del 70% que él dijo que el consumo representa del PBI, el 85% de ese consumo es de consumo popular. Entonces, donde vos atacás el salario real con un 8, 10%, un 15%, como dijo Damián, estás atacando directamente a la actividad económica. Claro, claro. La actividad económica hace 4 años que está con problemas,
hace 4 años que no se generan, no hay cambios en el nivel de empleo, que se fue, incluso las pérdidas en los niveles de empleo se fue tapando con empleo público y destrozando el Estado. Eso no es así. Vos ves cifras oficiales del Ministerio de Trabajo y del SIPA, que el SIPA es el sistema de previsión... Los empresarios registran ahí sus empleados y en el periodo donde él menciona ha habido aumento del salario privado registrado. O sea, eso no es así. Y de hecho, las cifras de crecimiento que acabo de dar lo demuestran. Entonces, es más grave porque es lo que viene pasando acá. Es una crisis autoinfligida por el gobierno que da esto. Esta es la canasta básica de la pobreza. Hay una canasta básica que es la de alimentos, que es la canasta básica. O la de la indigencia, claro. La indigencia tengo datos acá. Poneme la un segundo, ahí voy. Más grave tengo datos sobre el tema de la canasta básica, canasta alimentaria. Acá está, lo que necesita una familia tipo para no caer en la indigencia. Claro, acá está, 5.170. O sea, puedo decir que la mayoría de los jubilados son indigentes. Tremendo. Y se pueden considerar esos jubilados como ciudadanos, inclusive jubilados de primera, los que cobran la mínima. Porque encima, ahora con la aplicación. ¿Cuántos son? Los que cobran un salario de 5 6 millones y medio de personas cobran la mínima. Es un número fuerte. Son 6 millones de argentinos hoy jubilados. Sí. Entre jubilados y pensionados no contributivos. Jubilados y pensionados no contributivos que están en la media de la indigencia. Tremendo. ¿Cuántos jubilados tenemos en la Argentina? Y 8 millones totales. 8 millones. De los 8 millones, 6. Más o menos. Tremendo. Casi el 80%. Sí, el 70-80%. Inclusive más. Con esta pensión universal a la vejez que van a alargar para mayores de 65 sin aportes, que le van a dar el 80%, van a cobrar aún menos. Y hay ciudadanos de cuarta que cobran 400, 500 pesos por mes, que son los beneficiarios de renta vitalicia y que son los atrapados de las jubilaciones de AFJP, que hoy están cobrando menos de 1.000 pesos. Ahora mismo. Yo lo que quería comentarte es que, respecto a estos datos de la canasta básica alimentaria, sabes que hicimos un informe en términos comparativos con Perú, Chile y Brasil. ¿Cuánto Argentina está más arriba en términos nominales en pesos con sus diferentes tipos de cambio, ¿no? Y la realidad es que la canasta básica alimentaria en Argentina es un 22% arriba en promedio de los países limítrofes, ¿no? Y cuando vos ves variables por las cuales nuestros alimentos y bebidas en Argentina son tan caros, tenés 6 fundamentos. Porque si no, siempre decimos, bueno, el ajuste, la realidad es el costo salarial. No, alta inflación, alta presión impositiva, problemas con transporte y logística, alta intermediación comercial, alta intermediación financiera. La realidad es que no hay una sola causa. Y algo interesante, ¿no? Respecto a esta canasta básica alimentaria, ¿sabes qué? A mí lo que me parece bueno es que por lo menos midamos, sepamos dónde estamos parados. Podemos mejorar el indicador seguramente. ¿Sabes qué? En el caso de la ciudad, se mide que para una familia tipo que alquila esa canasta básica sería de unos 21 mil pesos. Ese es dos adultos mayores de más de 35 años, un chico de 6 y un chico de 9. ¿Incluyendo alquiler? Okay. Y la realidad, que el alquiler que ponen es de 4 mil pesos. Uh-huh. Yo te digo, Nico, vos podés conseguir un alquiler para 4 personas por 4 mil pesos en la ciudad. No, y no solo eso. De verdad que también, voy a hacer un paréntesis sobre el tema de los alquileres, que nos pasa a todos, a toda la gente que viene del interior también le debe pasar. Hoy las inmobiliarias siguen pidiendo garantías que sean solamente de capital federal, uh-huh, cuando están prohibidos esos señores. Unos delincuentes son los de las inmobiliarias. Te siguen pidiendo garantías que son de capital federal, no tienen que ser de una forma determinada. La verdad que es un choreo lo que hacen las inmobiliarias. Es lamentable. En agosto... Nadie controla nada ahí. No hay control. Y en agosto la Defensoría de la Tercera Edad calculó la propia canasta de los jubilados y dijo que era 13.240 pesos. Y con un alquiler de 2.200 pesos. Es decir, una pieza con un baño compartido en cualquier pensión sale 2.000 pesos la quincena. O sea que el jubilado tendría que estar viviendo en una pensión 15 días y el resto en la plaza. Yo quisiera que quede claro lo que significa la canasta básica alimentaria, la que mide la indigencia, porque es muy importante. Es una canasta que se calcula en base de las necesidades nutricionales de las personas. Es normativa. Se piensa que un adulto equivalente, un adulto, tiene que ingerir 2.700 calorías. Eso significa que la gente que no está llegando a consumir eso entra en la desnutrición. Eso lo que significa. Y es gravísimo, porque si uno ve los datos de aumento de la indigencia en estos últimos 8 meses, ha sido de casi 50%. Esta canasta, uno la ve acá, es una foto de agosto, nosotros la venimos midiendo también, y desde noviembre acá, esa canasta ha aumentado 66%.
¿Y los jubilados? ¿Y en qué número están? 20% de jubilados. Nosotros medimos y nos da más o menos este mismo valor, pero es un aumento de 66%. Y fíjate que en agosto, frente a lo que ¿De agosto ahora dijiste? De noviembre. De noviembre. Agosto, el aumento es 66%. Sí. Pero fíjate que a pesar de la deflación del 0,6% de agosto, la realidad es que el nivel general de precios de alimentos subió 1,6% y en canasta básica alimentaria 5,2, Nico. Y los primeros 15 días de septiembre, esa canasta fue del 1,4. O sea, los alimentos suben por encima de la inflación. Entonces, te insisto con lo siguiente. ¿La responsabilidad es solamente del gobierno o de la cuestión de los empresarios también productores de alimentos? No, claro. ¿Cuál es la responsabilidad para equilibrar inflación versus alimento o alimento versus inflación? ¿Cómo se hace para equilibrar eso? Acá en Argentina tenés un problema muy grave. La realidad es que queremos ser el supermercado del mundo y tenemos un grave problema para ser nuestro propio supermercado. Y tenemos un oligopolio conformado en la comercialización minorista, que es grandes empresas y cadenas de comercialización. Pero el Estado no interviene. Enorme. No, no interviene. Perdón, un segundo. El Estado... Yo le estoy hablando a la gente, hay muchísima gente viendo este debate económico, porque obviamente la economía es un tema que nos pesa todo, digo, cuesta mucho llegar a fin de mes, y siempre los veis incansablemente a ustedes, sobre todo en esta etapa del año, ya en septiembre. Quedan 3 meses más, estamos en diciembre analizando a ver qué pasó este año. Y son, digo, hay familias que van a llegar mal. No solamente moralmente, económicamente, pero hay un dato que no es menor. Ayer estaba un analista muy interesante, un encuestador, que decía que pese a todo esto, todavía más de la mitad de los argentinos confía en las expectativas al año que viene. Es decir, o sea, están basados también en parte lo que es el discurso del gobierno oficial, el gobierno de turno, que dicen que a partir de ahora los indicadores van a empezar a mejorar. Pero sobre esta cuestión, sobre el que va al supermercado hoy y ve que los alimentos están aumentando, que la guita de un billetito de 100 pesos no te sirve para absolutamente nada, o compras un aceite, un papel higiénico y nada más, y ni hablar de productos de limpieza, que son carísimos. ¿Dónde está la responsabilidad del Estado con la intervención de las políticas de precios? ¿Dónde quedó eso? Cuando se intervino en la etapa morenista de la economía o costista de la economía, para mí se intervino y se intervino mal. Se sancionó y se multó a los supermercados en vez de regularlo. Y actualmente yo no creo que exista posibilidad de regulación alguna. No. No exista, no. Y tampoco no hay ni sanción ni control. ¿Pero por qué no? A ver, Andrés. Hay una de las causas que vos nos mencionaste, yo creo que es particular de la estructura económica argentina. Argentina produce alimentos y cuando vos devalúas a una estructura que es agroexportadora, el precio aumenta automáticamente porque los exportadores van a preferir exportar al precio internacional. Y sobre todo si aumentó el dólar. A eso le quitas las retenciones y pasa eso, que el precio interno de la venta de trigo, maíz, etcétera, se equipara al precio internacional. Entonces, eso es responsabilidad exclusiva de este gobierno que devaluó y sacó las retenciones al mismo tiempo. A ver, hay una cuestión para que entendás, sí. Por ejemplo, si vos haces eso, el precio del maíz sube al precio internacional. Y el maíz se le da a comer a los chanchos, a las aves. Entonces todos los alimentos aumentan con el precio internacional. Y lo peor de todo, perdóname, Nico, que a su vez nos cargan, lo que le quitaron de retenciones, nos cargan a los pobres, porque a los pobres le cargan el impuesto al sello. En la provincia de Buenos Aires le subieron el impuesto al sello. ¿Y quién paga ese impuesto al sello? El inquilino, volvemos a los alquileres, la canasta básica, porque los alquileres se disparan, porque tenés que pagar más caro. O sea, todo se transforma al pobre, transmite al pobre. No solo el impuesto al sello, las tarifas. Por supuesto, te estoy hablando de algo que es esencial, que es el alquiler, y estábamos hablando de la canasta básica. Las tarifas que son el resultado de sacar el subsidio a la energía, es la misma transferencia que se le hizo a los agroexportadores quitando las retenciones. Entonces, lo del pobre, ahí está claro. Déjeme meterme en otro tema, que ayer, anoche vino Alberto Fernández, a quien dijo que es tarde, el programa que tengo los sábados a la noche, y hablamos en un momento de Davos, y le pregunté qué era Davos y me dijo que era un paseo turístico para empresarios. Y quiero preguntárselos a ustedes, porque es el mini Davos, estoy hablando, ¿no? De este encuentro que se hizo con más de 1.600 empresarios de todo el mundo, CEOs de empresas nacionales e internacionales que vinieron acá, donde el gobierno ofrecía a la República Argentina para que invirtieran. Alberto Fernández ayer me decía, ayer se buscaba regalar la Argentina. Digo, ¿qué está pasando o qué fue realmente? Pongamos en términos comparativos este programa. Lo mejor para un programa de televisión es que te miren a vos y que llueva. Y la mejor carpeta de presentación es decir, muchachos, miren a nosotros y que llueva para que se quede la gente en la casa. Creo que el momento en que presentó la carpeta el gobierno de Macri no fue la mejor. ¿Por qué? Porque la realidad trajo un montón de empresarios en un momento que el cuadro macroeconómico es malo.
caída del producto del 1,5%, déficit fiscal del 6,6%, inflación del 40% interanual. La realidad es que no es el mejor momento para presentar a la Argentina este momento. Y también, digo, en el contexto internacional, más allá de las definiciones, digo, un Estados Unidos que está en elecciones, vaya a saber el norte que vaya a apuntar, una Italia que está a punto de explotar, digo, que Europa está un poco rezando lo que va a pasar con la economía italiana. El mundo está complicado. Y Brasil. Digo, ¿qué pasa con Argentina? Porque también es una parada, digo, en el gobierno anterior también hubo un momento del boom de la soja, por ejemplo, que favoreció mucho la economía argentina. ¿Y ahora qué? No, a ver, me parece que el mini Davos, en tal caso, tuvo la misma incidencia que el Davos original. O sea, ¿qué generó el Davos original? A ver. Bueno, la verdad que no generó nada en términos concretos. O sea, generó, era una vidriera, un vidriera al mundo, nos mostramos, dijimos, esto es Argentina, lo que podemos dar es esto. Y acá en el mini Davos pasó lo mismo, un poco más íntimo, pero pasó lo mismo. La realidad es que el inversor no va a venir a invertir si uno le da previsibilidad y le asegura que va a obtener una ganancia. Acá si no se sabe cuánto va a pagar de luz dentro de dos meses. ¿Cuándo va a ser si no eso, se sabe cómo va a seguir la inflación, si no se sabe si las paritarias se van a reabrir o no? O sea, al inversor le estás dando, ¿vos invertirías acá? Yo te pregunto, ¿vos invertirías acá? Si me sale el corazoncito argentino, te digo que no, sí. No, no, sin corazoncito, con ganas de ganar dinero. No invertir, o no hay emociones. Y dudás, decís, espero hasta fin de año, espero a ver cómo arrancamos el año que viene, pero espero a ver qué pasa con la inflación, con los salarios. Esto le está pasando a la gente, digo, hoy, aquel que tiene, aquel afortunado que tiene algunos ahorritos, que mucha gente se la está guardando, porque dice, perdóname, el empresario pyme que quiere aumentar su capacidad productiva, que quiere tratar de exportar sus productos a otros países, y espera, por supuesto. ¿Y esa previsibilidad cómo se genera? Se genera primero con una política, una nueva política de reforma impositiva que la anunciaron, pero que hasta aquí no ha pasado nada y nos seguimos peleando por temas tan elementales como impuesto a las ganancias, cuando no le podemos vender nada a nadie por la presión fiscal que tenemos. Las rutas del país están todas destrozadas, no se puede ir por una sola ruta, no solo porque los camiones se rompen, sino además por la inseguridad que hay, porque roban a los camiones en el medio de la ruta, lo que todo eso te genera que el costo de transporte sea muy alto. Recién hablamos del precio de los productos. Bueno, si vos del precio del producto al consumidor, el 80% es flete, es y es impuesto. Tremendo. Bueno, ¿contra quién queremos yo le voy competir? Un ejemplo, ¿a dónde salimos? Le voy a poner un ejemplo que mucho hablamos también acá de la venta, de la compra de cero kilómetros usados. Yo tengo a veces el vicio de pararme en alguna concesionaria a ver los autos, pero no por comprarlos, sino porque me gusta entrar, chusmear los modelos. Es algo que me gusta, el fin de semana, es muy de viejo eso, pero voy. El otro día voy y encuentro un auto que es importado, voy a verlo, he estado curioso por verlo, y de repente me doy cuenta que todo el frente del auto estaba cambiado. Había una cosa que era típica del diseño de ese auto, que era una farolita tipo cubo de hielo, que lo llamaban, que no estaban, y acá en Argentina se le pusieron como dos focos para ese bajo consumo horrible. Le digo, ¿y por qué hicieron esto? Me dice, vos no sabes la carga impositiva que generaría ponerle ese cubito de hielo. Me estás jodiendo, le digo, por cuatro focos, me dice que sea el precio. Te juro que aumenta unos $5,000, me dice, si pasa así. ¿Tanto es? Digo, ¿tanto paga? ¿Por qué esa presión impositiva a toda la gente que compra un automóvil, un producto? Las cargas sociales. Bueno, pero ¿por qué? No, a ver, impuesto, ¿eso no se puede frenar en algún momento? ¿O con eso se cubre el estado de lo mal el que está? El problema que tenés es que con un nivel de déficit de 5, 6, 7 puntos del PBI, es muy difícil, si seriamente todos los sectores no se sientan en una mesa a discutir un montón de cosas, no sobre el tema impositivo, pero puntualmente el tema impositivo, vos hoy donde tocas es una sábana corta. O sea, el déficit lo seguís aumentando y hoy te está financiando con endeudamiento. Entonces, ¿a dónde vamos? O sea, vos te podés endeudar, no hay problema, y te podés endeudar durante años sin problema, pero tenés que resolver el déficit fiscal, porque si no, te terminás tragando la pared que tenés en dos o tres o cuatro años adelante. Esto sería un ejemplo, ayer me lo decía Alberto Fernández, es lo mismo que estar Argentina subsistiendo como si nosotros viviéramos un mes pagando tarjeta de crédito. Se puede tener una vida de lujo, pero cuando te llega la semana tenés que ir. De hecho, fíjate que el déficit primario calculado para el 2017 es del 4,5, ahí falta los intereses de la deuda. Vas a estar en un déficit similar a este año, y la realidad es que la colocación de deuda es no financio más con el Tesoro, o sea, no emito más y financio con deuda externa el gasto corriente. A ver. No, yo quería agregar algo a lo que decía el colega sobre la previsibilidad como causa fundamental de la no inversión. Yo no creo que sea únicamente eso, porque este gobierno dijo que cuando iba a entrar, simplemente porque ellos iban a entrar, iban a llover los dólares. Creo que, y ahí tal vez diferimos de nuestro enfoque en la economía, que la esencia es la demanda. O sea, cuando se te cae la demanda, no hay razón para invertir. ¿Para qué vas a invertir si no vas a ganar? ¿Y cómo se hace para activar eso? Vayamos sencillo, explícamelo para toda la gente. Digo, hoy que vas a un local de electrodomésticos, un shopping, hay poca gente, no hay gente. Bueno, lo que pasa es que el salario real ha caído, lo que dijimos al inicio. Si vos no abrís paritarias, tenés un salario que está rezagado 10, 15%, nadie va a comprar. Claro. Nosotros hicimos en CEPA una encuesta sobre pymes. Ajá. Te doy algunos datos. De las encuestas, esto es para el AMBA,
84% de las empresas dicen que le han caído las ventas. Si 84%... ¿Y si la gente no consume? Entonces, ¿y si la gente no consume? No puede consumir. No importa que haya confiabilidad, no importa que haya un marco... Si no les alcanza. Un marco, una previsibilidad. Si no hay nadie que compre, nadie va a invertir. Claro. Estas mismas empresas, nosotros les preguntamos si iban a invertir o no, la mayoría... Si el poder de compra para un jubilado cayó 15% prácticamente. Históricamente, digo, ustedes como economistas, digo... ¿Esta situación a qué otro gobierno o en qué momento pasaba exactamente lo mismo? En el 2014 pasó muy similar. 2014 la fuerza no, que no tuviste. A ver, No, la realidad que en cuanto... Levanta, muchacho, no hay problema, ciclo, dale. No, en cuanto al ciclo de las ventas minoristas tuviste una caída similar. De hecho, hay una desaceleración de la caída de las ventas minoristas. La CAME dice que cayeron 7,8% en agosto y en términos de los primeros 8 meses del año fue de 6,8% la caída, de acuerdo a la CAME. Pero la realidad que no tuviste la pérdida del poder adquisitivo que tenés este año, la inflación fue del 38%, este año sería del 40%, pero es real que el mercado interno está muy deteriorado. ¿Qué tuviste en el 2014 que no tenés en el 2016? El contexto internacional, el comercio internacional no cae tanto en el 2014 como cae en el 2016. La realidad que la Organización Mundial del Comercio dice que crece solamente 2,3% y en los 10 años anteriores crecía en la orden del 5%. Lo bueno, Nico, lo bueno es que el año que viene se espera que crezca 3,3%. Y los socios comerciales con los cuales transamos bienes y servicios van a crecer más que este año. Eso es un buen augurio dentro de todo pasa. Lo malo. Yo siempre sostengo... A ver, Andrés, dale vos. Eso dale. Es expectativa, ¿sí? No sabemos qué va a pasar. Cuando preguntaste a qué se asemejaba esto... Yo digo, estructuralmente se asemeja al modelo que inauguró la dictadura y que se profundizó en los años 90. ¿Por qué? Porque está basado en el endeudamiento, ellos lo dijeron. O sea, te caen las exportaciones, han caído, no hay consumo interno, no hay inversión. Todo esto se está manteniendo con un endeudamiento que es monstruoso, monstruoso. La deuda en dólares se ha multiplicado por 2. Se han endeudado 40.000 millones de dólares. Hubo la discusión esta semana sobre el presupuesto. El presupuesto están calculando una inflación de 17% y el presupuesto para educación y para salud es de 16%. Uh-huh. O sea, cae lo que invertimos en salud y educación. Eso sí que me parece preocupante. Pero termino. Lo que es pago de intereses de deuda aumenta 32%. Acá tengo las cifras. Este año se habrá pagado 96.600 millones de dólares en intereses de deuda. El año que viene, 186.000 millones. Y en 2017... El doble. El doble. En 2017, 247.000. O sea, todo este modelo está funcionando por endeudamiento externo y a nuestros hijos les vamos a dejar un desastre y puede terminar esto en una explosión equivalente sí, igual van 9 meses de gobierno, ¿no? Nos estamos anticipando yo iría un poquito más atrás. ¿A qué me hace parecer esto? Y leyendo un poco, al gobierno conservador de Justo. O sea, este es un gobierno conservador. Véanlo, hagan la revisión de lo que están haciendo con la situación petrolera en las Malvinas y los cambios. Es lo mismo que el pacto Roca Russiman y todo eso. O sea, y sumado a la década de los 90 en cuestiones de previsión social, con las FJP que puede llegar a venir. O sea, acá hay una situación que se está viviendo épocas pasadas y de las más feas. Igual a pesar de todo, las expectativas, como vos dijiste recién, Nico, fíjate que las expectativas son mejores para lo que viene y son mejores para la gente común. Porque la gente y común. Después de que cayó, caímos, déjame, siempre que caímos. Disculpame, déjame terminar, después te escucho. Las expectativas son mejores, pero la gente ve que le metieron en la cabeza que este país se mueve con construcción y con industria. Entonces, lo que decía Damián, bueno, Brasil va a empezar, terminó lo peor, la sacaron a Dilma, terminó el problema político, estimamos que Brasil va a crecer el 1%. Entonces, la industria se va a ir acomodando. La obra pública, el gobierno no quería firmar cheque con los ojos cerrados, se tomó su tiempo, bien, mal, lo podemos discutir. Ahora está empezando otra vez a licitar y adjudicar obras. Entonces, la actividad de la construcción, que es donde se perdieron cerca de 60.000 empleos, o sea, es el sector más afectado, también se va a reactivar. Creo que esas dos cuestiones van a hacer que el consumo mejore y me parece que la gente eso lo percibe y lo lee. Comparar, como les dije hoy, el gobierno de Macri con López Rega o con las formas de López Rega o con el gobierno menemista, como he escuchado a Piñanelli hace unas semanas, y con toda otra barbaridad de la historia, la verdad que me parece poco atinado. Me parece que después de 9 meses lo único que podemos es analizar. Decir, bueno, el déficit está alto, el endeudamiento no es bueno. Tenés que ver la realidad. Perdóname, te digo esto y termino. Sí. El
el endeudamiento no es bueno ni malo de por sí. O sea, en tal caso lo será en base a lo que uno lo utilice. Bueno, y después de nueve meses de gobierno, la verdad... Vamos a una cosa, un tiempito... Vamos a estallar, dame, me parece 20 un poco segundos de una conclusión de cada uno, me tengo que cerrarlo, dale. No, mi comparación no era con las formas, sino... No, en general hablé, no por vos, Andrés. Un modelo económico que se está sustentando en el endeudamiento para pagar un déficit fiscal que es profundo. Se ha destruido prácticamente la industria, las pymes. Exagero un poco, pero mire, la actividad industrial cayó 7,9% en julio. O sea, se está destruyendo la industria, se están destruyendo las pymes, el consumo ha caído, nuestros jubilados y la gente más de menos ingresos en la pobreza. Entonces, acá se está creando una bomba social que va a estallar. A ver, Cristian, 20 segundos. La realidad es que los jubilados están perdiendo muchísimo, son los más postergados, aún con esta ley de reparación histórica. Lo real es que los jubilados hoy, como te digo, están recibiendo cifras insignificantes de que no les alcanza para nada. Y muchos otros que están recibiendo buenos aumentos son mayores de 80 años que se le va a venir en contra por el tema de las tarifas sociales. También, para mí la economía hoy es como una especie de artista en un escenario de teatro. La realidad es que el año que viene, Nico, vamos a estar mejor. A mí lo que me preocupa es que ese escenario y ese artista tenga obra sostenible. Entonces vos tenés que pensar un crecimiento con desarrollo. Todavía lo que le falta a Macri es un plan de desarrollo sostenible para nuestra economía. El plan de crecimiento claramente lo está dando, lo va a dar, la economía va a crecer, yo quiero un plan de desarrollo sostenible. Ok.